estamos acá, en la juntura de los ríos, donde el río Yuspe y el San Francisco se juntan y forman el cauce del río Cosquín. Estamos en el canal 33 de Aire, estamos en canal 2, Punilla Visión, en canal 61, Tantirama, Cable de las Sierras, en www.radioapacheta.com.ar desde Villa Adelina, Buenos Aires. Estamos en 89.5 Radio El Faro. Y vos también podés ser un gran difusor del folclore suscribiéndote al canal de YouTube. Apoyanos, acompañá a todos los artistas en este programa que dimos en llamar Que no se calle el cantor, programa 7. Hoy es el día del canto. Y estos bancos, con su distanciamiento necesario y en esta parte maravillosa del río, nos indica que llegó el momento de presentarlos a ellos. La conformación del grupo es de todo el Valle de Punilla. La concentración del mismo es en la ciudad de La Falda, en Que no se calle el cantor, música ciudadana, ahí, conversando con nosotros, la típica farabuté. Y lo habíamos anticipado, y están hoy acá con nosotros en la juntura de los ríos de Cosquín, varios integrantes que son del departamento Punilla, pero que se forman allí en La Falda para traernos la música ciudadana. Estamos hablando de la típica farabute y están con nosotros Maximiliano y Gabriel para charlar con nosotros. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, un gusto tenerlos acá. Vamos a empezar por el principio. La pregunta obligada para todos los músicos tiene que ver con esta pandemia. ¿Cómo los trató a ustedes como músicos y en lo personal también? Bueno, sí, nos pegó fuerte, no solamente desde, digamos, desde lo económico, que obviamente que es muy, muy importante, pero también desde lo emocional. Más como te comentábamos antes, charlábamos fuera de cámara, el tema que nosotros también hacemos un tango que es para bailarines, entonces no ver a la gente abrazarse, algunos de nosotros tocamos folclore también, no ver a la gente bailar, no poder tener ese contacto, bueno, que es muy importante para nosotros espiritualmente, ese ida y vuelta que a veces se da con el público, en este caso también en los bailarines, ¿no? Y bueno, y Gabriel te puede contar un poquito también el tema de lo que fue para nosotros tocar en el Festival de La Falda, que fue un streaming, ¿no? Sí, bueno, a eso iba, digo, lo hablábamos el otro día con vos, con la gente de Radio Pacheta, y tenía que ver un poco con eso, con decir, ¿se esperaba lo que pasó? Más allá de que la conformación de ustedes empieza en el Tango Café, y de ahí les dice, muchachos, el año que viene van a estar en el escenario del Tango de La Falda, y pasó esto de la pandemia y tuvieron que hacerlo por streaming, la gente les ha dado un apoyo fabuloso para hacer un año y medio, un poquito más de conformación que tienen ustedes, ¿no, Gabriel? Realmente sí, nos han apoyado muchísimo a pesar de la situación, de lo cual estamos muy, muy agradecidos, porque quedamos, como todo el mundo, ¿no?, varados, y ahora ¿de qué nos disfrazamos? Y sí, es una oportunidad que se nos abrió a pesar de esta situación, que de la cual estamos muy agradecidos. Vamos. ¿Cuántas veces? Sí, vamos a ver. Ah, digamos, vamos. Pero bueno, a la chu. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Ustedes, cuando nace esta típica farabute, se conforma de la Escuela Orquesta de La Falda y los invitan a participar de este encuentro anual de tango que se hace en distintas partes del país y también en países limítrofes, y terminan allá en Belleville haciendo la presentación por primera vez, ¿no? Sí, eso la verdad que fue muy, muy raro con la velocidad, que a veces también van sucediendo estas cosas de las redes, ¿no? Porque y de la comunicación, porque solamente pasé a un par de amigos algunos temas de algunos ensayos que habíamos tenido y llegó a esta gente que organizaba, sin nosotros saber, esta gente que organizaba en Belleville, unos milongueros, y a partir de ahí nos quisieron contratar. Y nosotros teníamos 3-4 meses nada más, así que apurarse con el repertorio para poder llegar a tener por lo menos 15 temas para estar en el escenario. Y lo lindo que fue eso, pues fue sorpresivo. Había aproximadamente 600 parejas, o sea, una locura arrancar así, tocando, todos bailando, una noche de gala hermosa en Belleville. Y muy lindo que nos hayan convocado en el ETI, ¿no? Es el Encuentro Tanguero del Interior, ¿no? Que se hizo también en Uruguay y se hizo también en Chile. Mirá qué lindo. Gabriel, jugando un poco con el significado del nombre, puedo decir que estoy ante unos pícaros con ganas de dar un mensaje, digo, por lo que significa farabute. Ni más ni menos. Es de alguna manera recuperar el espíritu inicial del tango. Esa cosa alegre, divertida, de los años del principio del siglo pasado ya, ¿no? Usted en principio era garufa, si no me equivoco. Efectivamente. ¿Por qué siempre esa línea de lo picaresco, digo, dentro de la rama de la milonga? Por eso mismo que te digo. Básicamente arrancamos como un grupo de amigos, por eso, y nos divertíamos mucho nosotros, nos gustaba mucho la idea de que la gente baile. Y bueno, viva la milonga, viva los garufas. Hubo cambios, pero por suerte, como te dije antes, pudimos seguir adelante, inclusive con cambio de integrantes. Y ahí vamos, estamos muy contentos realmente. Thank you.
Maxi, contame un poco quiénes son los que integran la típica Farabuté. Bueno, aquí a mi derecha está el bajista, Gabriel López Lleia, multiinstrumentista, porque la verdad que toca muchos instrumentos. Él también ha incursionado en la música del jazz, del rock progresivo. O sea, somos músicos, la verdad que tenemos en mente abierta. Bueno, tenemos a Pehuen Godoy toca el violín. Él es el hijo del babolero, Oscar Godoy, que ellos han sido revelación, Cosquín 2016, acá. Y bueno, él también se dedica al folclore. Y nos hemos encontrado todos en la Orquesta Escuela de Tango de la ciudad de La Falda. Ahí es donde, como comentaba Gaby, nos dieron ganas de seguir digamos, encontrándonos musicalmente. Y elegimos el tango para expresarnos. Después también tenemos a Julián Luna, que es de aquí, de Cosquín, toca la flauta. Julián Luna estaba en una especie de sicuris, en una banda de sicuris, que se llamaban... ¿Te acuerdas cómo se llamaba la...? Cañaveral, me había olvidado cómo se llama, los Cañaveral. Y bueno, de alguna manera nos fuimos encontrando, ¿no?, en el tango también. Y después en guitarra, que él sigue estando en la Orquesta Escuela de la Ciudad de La Falda, el Chavo Barbero, que está, él es de Buenos Aires, pero está viviendo en Huerta Grande. Mira qué lindo. Bueno, contame un poquito, Gabriel. Digo, ustedes hoy hacen la música para bailarines y también el tango de la vieja guardia. ¿Qué más se viene con la típica Farabuté? Mirá, lo lindo de la típica Farabuté para nosotros es esta libertad que nos propusimos permitirnos para hacer tango de la vieja guardia o de esa época, y sobre todo viendo la mentalidad de esa época, porque en esa época no estaba el tango, había que inventarlo. Entonces, de alguna manera, cada compositor o director le buscaba la vuelta. Y nosotros estamos tratando de hacer lo mismo, de salir de los clichés, si bien hay que respetarlos, porque si no, no sería tango, pero con un poco de libertad también. O sea que estamos abiertos a todo. Ahora vamos a hacer un video con un cantante, por ejemplo. Y bueno, estamos abiertos, cada integrante tiene sus ideas, a algunos les gusta más la música, el tango más moderno, y estamos ahí experimentando. Se viene una cuestión de experimentar.
¿Te imaginaste después de 10 años de vivir acá, cuando viniste de Buenos Aires y formar un grupo era difícil? ¿Por qué es difícil formar un grupo, encontrarte hoy con todo esto? No, la verdad que no me lo imaginé. Creo que te decía en la nota, en la radio, que en Buenos Aires no pude encontrar un grupo de tango en donde yo me sienta bien, me sienta cómodo, quiera evolucionar también el tango de alguna manera, como dice Gabriel, hacerlo por gusto y no solamente tocar en una tanguería, que no lo veo mal. Cada músico va viendo cuál es su trabajo y cómo encarar el arte, ¿no? Y llego acá y me encuentro con los muchachos, ¿no? Partiendo de la amistad y partiendo del gusto por la música en general, queremos abordar el tango. Entonces, te digo la verdad, yo estoy chocho, estoy muy contento, estoy feliz por estar con los amigos tocando música. ¿Y te esperabas vos el hecho de que pasara todo lo que está repercutiendo con ustedes? Cuando hablo de eso, hablo de que la gente les escriba mensaje por privado, le pida más videos, le pidan que suban material. Digo, más allá de que vienen todos siendo músicos y de distintas ramas o de las mismas ramas, se encuentran para tocar tango y que de golpe les digan, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Honestamente no, justamente porque somos músicos de hace muchos años, este reconocimiento tan repentino, no repentino, pero tan continuo y temprano, sí, es fuera de lo común, es fuera de lo común. Creo que justamente tiene que ver con lo que, esto lo propuso Maxi, ¿no?, de entrada, de hacer este tango de esa época, que a mí mismo yo no lo conocía, sinceramente, ¿no? No conocía yo el tango, sí, lo escuchaba en la radio, pero no lo conocía como ahora que lo estoy estudiando, y que es alegre, que tiene alegría, que es lo que todos buscamos, más en una época oscura como esta. Entonces, una orquesta que suena y transmite alegría y la gente sale a bailar, ay, yo creo que va por ahí. Estamos muy agradecidos, realmente muy agradecidos a todos, a la gente, a los que nos siguen. Y bueno, no me lo esperaba. Vos hablás con un folclorista y el folclorista te dice, Cosquín es una de, porque en realidad es el trampolín al resto de, ¿no es cierto? Y la pregunta es, con la típica farabute, ¿cuál es ese trampolín? ¿A dónde quisieran llegar? Mirá, muy, muy buena pregunta, pero vos sabés que nos pasa con esto que te digo de cómo abordamos el tango, cómo abordamos la música nosotros también en nuestras vidas. En este caso yo no sé si hay una meta, como vos decís, Cosquín, ¿no? Porque sí, uno podría decir el Festival de la Falda, ya estuvimos de alguna manera, por ahí estar con gente, o el Festival en Buenos Aires también. Pero me parece que la meta es lo que te estaba comentando también, de abordar el tango y la música con alegría, mejorar musicalmente, porque aparte hay una cuestión de que a veces hay una pelea entre la música que es para bailar y la música que es para escuchar. Bueno, superar esas barreras, nosotros ir mejorando como músicos y como grupo, y creo que eso no va a beneficiar, más allá de si hay algún trampolín, digamos, nos va a beneficiar espiritualmente. Gaby, están en una época de preproducción, están empezando a armar lo que es el disco de la típica farabute. Exacto. ¿Qué contiene? Contame un poquito, adelantame algo. Bueno, contiene un poco de lo que venimos haciendo, algunos de los temas que ya hemos estado tocando, más algunos temas nuevos, siempre. Nosotros lo que tenemos también es que vamos arreglando entre todos. Entonces a veces se nota más la mano de uno o del otro en el arreglo de ese tango. Que más que arreglo son adaptaciones, para ser honesto. No es que uno agarra. Son adaptaciones de escuchar tantas orquestas que hicieron tal tango. Entonces, claro, no tenemos piano, por ejemplo. Lo cual nos propone un problema, entre comillas, musical, que es cómo reemplazamos el piano. Y bueno, uno lo hace de una manera, si lo hace él el arreglo, si lo hace el chavo, si lo hace otro. Va a ser una cosa variada. Inclusive, vamos a ver si podemos poner alguna cosita nuestra también. Thank you.
Maxi, yo quiero que le digas a la gente, ahí, a la tuya, cómo los encuentra, cómo los acompaña y cómo apoya la música ciudadana de la típica Farabute. Bueno, nos pueden buscar en las redes sociales, como es habitual hoy en día. Típica Farabute Tango es la fanpage y la página de Facebook. También nos pueden encontrar en Instagram y también en YouTube. Típica Farabute Tango. Perfecto. Bueno, y cerra vos, sé que estás, Gaby. Un mensaje a la gente. Estamos en una pandemia, esto lo está indicando, esta de estar un poco lejos, de vivir esta nueva era rara en internet, de tener que hacerlo todo a través de las redes sociales, de no tener quizás lo que hablábamos fuera de cámara, que es el abrazo de la gente, el sentir el calor, el aplauso, que es raro. Pero de esta salimos todos juntos y por sobre todo con la música, que la música cura. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes para la gente hoy en la época de la pandemia? El mensaje nuestro es no aflojar, es seguir desde donde se pueda y no darse por vencido. No, es un momento oscuro, pero el fin no está, nadie escribió el fin. Hay que seguir desde donde se pueda, con lo que tenemos. Y bueno, sobre todo tengo que estar agradecido. Estoy agradecido por el apoyo y espero que les sirva también a todos ustedes que nos escuchan y que nos bailan. Se puede bailar en casa también, poner el tanguito ahí y bailarlo en casa con tu compañera, con tu compañero, ¿no? Así que bueno. Y aparte, cuando esto se levante, nosotros queremos comprometerlos ahí a que vamos a hacer la peña para poder festejar el programa. Y la peña, la música es música. Así como va a haber folclore, seguramente habrá algún ritmo tropical. Obviamente que tiene que estar la típica Farabute para hacer algunos tanguitos para la gente. Exactamente, Pablo. Muchísimas gracias a vos. Ha sido un placer enorme tenerlos con nosotros en Que No Se Calle el Cantor. Han disfrutado de la música de ellos a lo largo de esta entrevista. Hoy, Música Ciudadana. Estuvo con nosotros la típica Farabute. Hermosa charla que teníamos con los chicos de la típica Farabute. Seguimos acá, desde la Juntura de los Ríos, lugar que no te tenés que perder si venís a visitar Cosquín en la temporada del festival. Los invito a una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. Volvimos de la pausa y acordate, estamos a través del canal 33 de aire, a través de canal 2 de Punilla Visión, también en canal 61, Tantirama, Cable de las Sierras, en www.radioapacheta.com.ar y en 89.5 Radio El Faro. Momento de irnos para la provincia de San Juan. En el estudio estuvieron charlando con nosotros la gente de Los Videla. Y lo habíamos anticipado. Y estamos con ellos, en la última edición de los espectáculos callejeros de Cosquín, como el conductor de la Plaza San Martín, tuve la oportunidad de nombrarlos los ganadores de los espectáculos callejeros. Señoras y señores, Los Videlas con nosotros, ¿cómo están, chicos? Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Bueno, vamos a la primera y que tiene que ver un poco con todo esto que está pasando. ¿Cómo les afectó a ustedes en lo artístico y también en lo personal, ¿no? Lo que tiene que ver con esta pandemia. Bueno, la verdad que nos afectó, como yo creo que a todo el sector cultural, ¿sí? Un sector que la verdad que fue muy golpeado con este tema de la pandemia. Y personalmente nosotros, bueno, después de tener esta enorme alegría, este enorme logro para nosotros, el de ganar los espectáculos callejeros, obviamente que teníamos planificado distintas cosas durante el año, y la presentación de nuestro disco Linaje, que lo grabamos allá a finales del 2019, grabado en la Casa de la Música, y bueno, donde casi no lo habíamos presentado, solamente acá en la provincia, y la idea era presentarlo primero en Cosquín, obviamente, y luego en distintos lugares del país. Era la planificación, pero bueno, obviamente que no se pudo hacer. Linaje, disco que estaba nominado a los premios Gardel, ¿no? Sí, también otra alegría linda, el disco Linaje, que bueno, la verdad es que es un orgullo para nosotros porque es 99% de música cuyana, así que nos sentimos muy orgullosos de poder llevar nuestra música regional a distintos lugares, y bueno, con lo de Cosquín también nos sentimos más que orgullosos porque obtener un premio tan importante y con la música cuyana, la verdad que nos sentimos muy contentos, no solo nosotros, sino toda la gente que hace música cuyana. De vendimia, siglos de vino guardan los robles. Cepas viejas de vendimia, siglos de vino guardan los robles. Yo he de juntar alegría, que no falte aunque no sobre. Yo he de juntar alegría, que no falte aunque no sobre. El sonda y el chorrillero, vientos cuyanos son diferentes. Como es agosto y enero, uno frío, otro caliente. Como es agosto y enero, uno frío, otro caliente. Véngase a Cuyo, compadre, que es tierra de miel purita. Como he resuelto quedarme, hileritas. De Dios y tierra no hay dueño, aunque el hombre ponga empeño. Vamos a arrancar para el lado del principio, después vamos a llegar a Cosquín y vamos a hablar un poco de Cosquín, pero ¿cómo nace Los Videla? Porque uno lee un poco las reseñas de ustedes, pero yo no sé si es en el 2006 que nace, o en el 2006 es donde empieza a recorrer el camino representando a la provincia. Cuéntenme ustedes un poquito la historia de Los Videla. Bueno, Noemí le va a contar. Vamos a dejar hablar. Porque usted se acuerda que lloraba nomás, Noemí. No, también habla. Ya voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de esa noche en particular en el escenario y de los gritos detrás del escenario. Bueno, sí, la verdad que nosotros empezamos un poco más adelante. Nosotros comenzamos bailando. Somos ex bailarines luego empezamos con la música formalmente, ¿no? Y Claudio comienza a tomar clases de guitarra, luego yo me adhiero a él, integramos el dúo Los Videla. Y bueno, de ahí comenzamos a hacer varias presentaciones, obviamente acá en nuestra provincia. Y nosotros siempre eligiendo la música cuyana, porque bueno, en el patio de nosotros, en el Videla, siempre han llegado referentes de la música cuyana. Si bien nuestros padres, ninguno de la familia es cantor, pero sí se ha recibido a mucha gente del entorno cuyano, de San Luis, de Mendoza, como de acá de San Juan, a mi viejo muy amigo de Rodolfo Páez Oro, que ya falleció, de Enrique Barrera, Ernesto Andrés Villavicencio, Felidardo Palorma. Bueno, la verdad que nosotros nos hemos creado, como dice Noemí, en una cuna de cultura cuyana,
Es por eso que, bueno, lo hacemos con tanta pasión y con tanto amor y obviamente con mucho respeto por toda esta gente que ha dejado cosas importantísimas para la música regional. Vos sabés que me quedaba pensando recién en tu chiste y en lo que yo me acordaba, ¿no? Un poquito de esa noche, vamos y venimos. Ese grito de felicidad, que no lo voy a repetir en televisión ahora, pero fue vamos, Cuyo, y alguna palabrita más que se escuchó por ahí detrás del escenario. Soy muy boca sucia, lo reconozco, soy muy... Es así, la pasión es así. Pero digo, me ponía a pensar, me acordé en ese momento, arriba del escenario, y en este momento de Claudia Pirán, de los chicos del Abriego, siempre han mandado buenos representantes Cuyo. ¿Por qué tanto la defensa, ¿no es cierto?, de lo que ustedes hacen, si está muy bien valorado dentro de lo que es, por lo menos, la capital del folclore? ¿Se entiende dónde va la pregunta un poco? Sí, obviamente. Obviamente que, bueno, es una alegría enorme. Y bueno, sentimos, como te decía antes, que se abre una puerta enorme. Obviamente, ganar Cosquines, todos sabemos que es importantísimo. Y bueno, lo vemos como una difusión a la música cuyana. Gracias a Dios, y lo han demostrado, vos recién lo has puesto de ejemplo, a Claudia, a los chicos labriegos, siempre Cosquín ha tenido en cuenta a esta música cuyana y nosotros. Así que bueno, recuperar un poco lo que hicieron Buenaventura Luna con su tropilla de Huachipampa, donde puso la música cuyana en el plano nacional, en el primer plano nacional, y bueno, un poco ir buscando ese camino, ¿sí? Y el de que en muchos festivales se escuche la música cuyana. Ese es la meta y el objetivo que tenemos nosotros los cantores de San Juan, Mendoza, San Luis. Palos y alambres, caminitos de cepas, palos y alambres, donde el hombre se aprieta, la faja de hambre, donde el hombre se aprieta, la faja de hambre, regando tierra ajena, tras de los surcos, año tras año, el callacho que queda es ambrosía llegando a mayo. El callacho que queda es ambrosía llegando a mayo. Linda la vinajera, venga a mis manos. La vida mejor fuera, siempre a su lado, siempre a su lado. El tacho que hay en mi alma, nadie ha llenado. Quincena, los descuentos son tantos que siempre adeudo alguna quincena. Con los granos que cuelgan, endulzo el mate, con carne de goyerba, aligerantes, con carne de goyerba, aligerantes. La vinajera, venga
mis manos, ven de mis manos. La vida mejor fuera, siempre a su lado, siempre a su lado. El tacho que hay en mi alma, nadie ha llenado, nadie ha llenado. Vos sabés, Noemí, que recién yo pensaba, porque siempre hago esta pregunta, más allá de que uno trata de ya va conociendo a los artistas y va viendo cómo es la respuesta, pero digo, ¿Cosquín es una meta o Cosquín es un trampolín hacia el resto de las cosas? Y bueno, un poco de las dos cosas. Yo creo que bueno, todos sabemos que es algo que nos mostramos todos, esperamos todos llegar ahí porque ahí están... Está todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, todo el país nos ve y bueno, yo creo que eso es importante, ya que la música cuyana, nosotros, en el caso de nosotros, queremos llegar, porque bueno, no sé si se va a hacer o no se va a hacer Cosquín con todo esto de la pandemia y bueno, llegar al escenario con la música cuyana, yo creo que todo el mundo es lo más deseado. Bien, chicos, cuéntenme de qué se compone Linaje. Bueno, Linaje es un disco que se grabó el año pasado, ¿sí? En la Casa de la Música, en Villa Mercedes, en San Luis, donde, bueno, contiene 10 temas, 9 temas del cancionero cuyano, autores de San Juan, de Mendoza, de San Luis. Hay un tango que canta Noemí, siempre en el repertorio nuestro, siempre ha estado incluido un tango. Bueno, Noemí siempre ha cantado... con todo el respeto para los cantantes de la música ciudadana, y este Linaje, un poco el título, lleva debido a todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? este va a nuestros padres, nuestros abuelos, y también la representación de este linaje de la familia Videla, no solamente Videla, sino porque los Videla está compuesto por Jonathan Vera, por Santiago Suárez, por Carla Pereira, por Emanuel Rodríguez, todos muy amantes y querendones de esta música. Así que bueno, un poco Linaje lo decidimos entre todos, como hacemos casi todos en los videos. Participamos todos. Chicos, ¿cómo está compuesto los Videla? Bueno, la formación es, como decía Claudia recién, Jonathan Vera en primera guitarra y dirección musical, segunda guitarra Santiago Suárez, en bajo Carla Pereira, una dama ahí, después, ¿quién más me falta? La batería. La batería, Emanuel Rodríguez, y bueno, Claudio en segunda voz y ritmo, y yo en primera voz. Ahora necesitamos que nos acompañen en una de las tonadas más antiguas que tiene el cancionero cuyano, como lo es Quien te amaba ya se va. Quien te amaba ya se va, supuesto que otro ha venido. A ver el coro, ¿cómo dice? Quien te amaba ya se va, ustedes. Quien te amaba, supuesto que otro ha venido. Cuyo, San Luis, Mendoza y San Juan.
Señores, yo soy la tonada, mi cuna fue Cuyo, lugar que nací, y mis padres fueron esos criollos que tuvo Mendoza, San Juan y San Luis. He vivido un poco olvidada, tal vez por canciones que no son de aquí. Antes Cuyo solo me cantaba, ahora me canta todo mi país. Me cantaba Don Guango, Alfonso y Zavala, me canta el San Luis, Don Hilario Cuadro, me canto el Mendoza. Yo soy la tonada y en Cuyo nací. Don Hilario Cuadro, me canto el Mendoza. Yo soy la tonada y en Cuyo nací. ¿Cómo se llevan con esta nueva metodología que tiene que ver el streaming, redes sociales y demás? Digo, seguramente se extraña el aplauso debajo del escenario, el abrazo, el calor de la gente, pero digo, ¿están teniendo mucha movilidad dentro de las redes? Sí, bueno, hemos aprovechado un poco en este tiempo de difundir el disco Linaje, estos espacios que obviamente son muy importantes, que acortan la distancia, que nos hacen llegar mucho más a la gente. Obviamente que el contacto con el público, eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Ni... Y se extraña mucho. Sí, se extraña muchísimo. Y bueno, y estamos preparando, porque todos los años te contamos que hacemos una peña a los Videla, que acá en la provincia siempre, bueno, gracias a Dios la gente nos acompaña. Cada vez hemos tenido que ir buscando lugarcitos más grandes, porque bueno, se va aumentando ahí la cantidad de público. Obviamente que este año con público no lo vamos a poder realizar, pero queremos dejar de hacerla, así que bueno, recién nos han confirmado ya el lugar, un lugar donde bueno, tiene todas las medidas para hacer la transmisión, un streaming, donde bueno, queremos que sea la peña cuyana de todos los años. Bien, chicos, digo, si le tuvieran que dejar un mensaje a la gente hoy, desde allá, de donde están ustedes, en esta pandemia, ¿cuál sería el mensaje de los Videla? Y el mensaje de que ya vamos a salir, de que hay que tener paciencia, hay que ser conscientes de todo lo que hagamos, cuidar a la gente mayor, obviamente, a la gente que está en los grupos de riesgo, y bueno, tener fe, y bueno, cada uno que se afiance de las cosas que cree para que pronto salgamos y estemos como lo hemos estado hace tiempo. Así que bueno, el deseo de acá de unos sanjuaninos que le mandan mucho cariño a todo el público, en especial obviamente al público de Cosquín, que bueno, siempre nos ha tratado muy bien. Nosotros, un poco también la emoción de ese día, y te contamos ya de confianza, fue también porque nosotros desde muy chico íbamos a vacacionar a Cosquín, todos los años íbamos a vacacionar, cuando cantábamos, siempre íbamos con nuestros abuelos, siempre íbamos con nuestros padres, con nuestros amigos, siempre hicimos amigos allá, muy... Tenemos, bueno, como es Cosquín. Y bueno, eso de ese recuerdo, en ese momento se vinieron todos los recuerdos, el de afirmarse en la tela, en la antigua tela ahí que había en la Plaza Próspero, y que escuchara a mi abuela que nos diga, algún día van a estar ahí mis nietos, y bueno, ahora no tenerla, mi abuela, un poco toda esa emoción, y el de cumplir un sueño, el sueño de toda la familia, así que por eso también fue... emocionante. Y un arduo trabajo que bueno, que lo veníamos
haciendo hace bastante, porque nosotros es tercer año ya que nos presentábamos en los espectáculos callejeros y bueno, pero esta vez se nos dio y bueno, lo más lindo de todo que nosotros volvimos, nos tuvimos que volver acá a nuestra provincia, así que cuando nos llamaron volvemos a Cosquín y allá nos acompaña mi padre y mi tío, porque ellos no habían podido viajar, así que bueno, nos vieron ahí, así que mucho más la emoción de mi papá y mi tío que ahora está pasando un momento medio difícil de salud, así que para nosotros eso fue lo más bonito que tuvimos, compartir ese momento con nuestra familia. Querido. Vamos a cantar todo, manito arriba, arriba. En la tribuna también, a ver cómo venimos. ¡Cueca Cuyana! ¡Vamos que estamos de fuerza! Vamos pa' Mercedes, señores. Callangosta, callangosta, la de una vereda sola. ¡Ustedes! ¡Callan! ¡Bien! ¡Ahí va! Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más de mi tierra mercedina, en los álamos comienza y en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. A la vuelta y como dice, callangosta, callangosta, usted si me habrá. ¡Ahí va! Junto con quienes ya estaba adoptando. Tradicionales boliche, Dol Manuel y los Miranda. Tradicionales boliche, Dol Manuel y los Miranda. Frente cruzando las vías, Don Calixto casi nada. Frente cruzando las vías, Don Calixto y casi nada. Cantores de aquel entonces que allí en ruedas se juntaban y en homenaje de criollo siempre lo nuestro cantaban. Y en homenaje de criollo siempre lo nuestro cantaban. A ver cómo dice. Callangosta, callangosta, si me abre el ladrón la chaco. Videlas, por San Juan, por la familia, por los amigos, a seguir con la música, que eso es lo más importante, por lo cual yo quiero cerrar esta nota diciéndoles a ustedes, de forma así, entre amigotes, véndanse y véndanse bien, cómo los encuentran, cómo los acompañan y cómo siguen escuchando su música. Bueno, un abrazo para vos. Antes de invitarlos para que visiten nuestras redes, que nos acompañen en el Face, en el Instagram, en YouTube. Hemos presentado hace muy poco un video de La Vinajera, la cueca de Don Felizardo Palorma. La pueden visitar
en los canales oficiales, en los Videla, para que escuchen la música cuyana. Y bueno, y un saludo muy especial a todos los chicos de los espectáculos callejeros, que es la verdad que es el reflejo de todo lo que se hace de corazón, ¿sí? Nosotros somos testigos, y mucha gente es testigo de lo que se trabaja, y cada uno el granito de arena lo pone del alma y del corazón. Así que a seguir adelante, y ya nos encontraremos seguramente este próximo enero. Ojalá que así sea. Pasó por que no se calle el cantor desde San Juan, Los Videla. Y ahí estábamos conversando con Los Videla. Momento de llegar al final. No sin antes, como siempre, agradecer al equipo de producción que tenemos en Que No Se Calle el Cantor. Cristian Murúa, Pablo Noceda, Víctor Yurman, Yoshi Molina. Ellos son los encargados detrás de cámara de que todo esto salga lo mejor posible. Nos encanta difundir folclore y vos también podés ser un gran difusor. Sumate con nosotros en YouTube o en Facebook. Lo buscás como Que No Se Calle el Cantor. Ha sido un placer enorme acompañarlos. Nos encontramos el sábado a las 14 horas. Que no se calle el cantor. Chao.